era para ver si me podría arreglar la bicicleta, que era de mi abuelo, este es mi padre, y quería ver si me la podría restaurar. Antonio est arrivé à l'endroit parfait, un atelier de restauration de vieux vélos où les plus nostalgiques peuvent acheter ou récupérer ces reliques à deux roues. La bicicleta que a mí me traen no están aptas para nada para la circulación, además están en bastante mal estado, no solo de componentes, sino además de pintura. Entonces nosotros en primer lugar desmontamos la bicicleta por completo. Le client peut choisir n'importe quel type de matériel, depuis le cuir jusqu'au bois. Des guidons avec différents tons de cuir, tout genre de rivets, des peintures à la main. ¿Qué aspecto quiere dar a la bicicleta? Si quiere mantener un aspecto original o un aspecto actualizado. Se le busca los componentes, en caso de que no concuerde, se le adapta a través de temas mecánicos y se actualiza. Así llegó esta bicicleta que data de 1910 y ¿cómo creéis que ha quedado mi trabajo? Et le résultat saute aux yeux, un vélo du début du XXe siècle flambant neuf. He podido conseguir lo que siempre he querido, que ha sido restaurar la bicicleta de mi abuelo del año 60, y a partir de ahora puedo disfrutar de mi sueño que siempre ha sido restaurarla. Un rêve devenu réalité grâce à ce jeune entrepreneur Adrian, qui est très conscient que les bicyclettes sont pour l'été, mais aussi pour le reste des saisons.